Hola, muy buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar también con ustedes, de que conversemos, de que conozcamos facetas diferentes de los personajes de nuestra ciudad. Y hoy el turno es para quien está al frente de una entidad que es determinante en el presente, por supuesto, y también mucho en el futuro de la ciudad y del país, por todo lo que están haciendo. Pero no es usted. Ah, yo estaba hablando también de mí. Sí, yo le vi una cara. Yo ya estaba todo ilusionado. Me estaba mirando con unos ojitos. Yo decía, ay, Andrea, nunca me has presentado así también, pero muchas gracias por la invitación. Pero como usted se cree invitado cada 8 días. Nah, pues sí, pues para lo que pagan, es como un invitado. Ay, no. No, mentira. Todos oyeron y eso quedó al aire. No, mentira. Bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que a partir del próximo yo voy a seguir como invitado, ¿no? No, yo creo que ni como invitado. ¿No? No. No, después de ese comentario, la verdad. Estoy charlando. Mira el WhatsApp, a ver qué está pasando. No, estoy concentrado aquí en el programa. Les digo que es una entidad importantísima para nuestra ciudad, porque eso es la ciencia, la tecnología y la innovación para un país que quiera pensar en desarrollo y que quiera pensar en bienestar y en calidad de vida para quienes habitan en él. Estamos con Alejandro Franco Restrepo, él es el director de Ruta N. Alejandro, qué bueno que esté por acá, bienvenido. Oh, pues gracias por invitarnos, de verdad que qué bueno que en espacios como estos podamos bajarle como tanto ímpetu a la ciencia, la tecnología e innovación, la llevemos a algo que pasa en el día a día de nuestras vidas y de cómo la ciencia, la tecnología e innovación tiene el poder de transformar una vocación económica de ciudad, pero también transformar las vidas. Y qué bueno que podamos conversar acá, me encanta. ¿Y con este señor? No, a lo bien. El único problema es que es hincha de Medellín. De resto, ay, pero eso no es un problema, eso es una virtud. Esto todo bien. Es que lo persiguen, ahorita nos decía, ¿cómo así? Me persiguen los hinchas de Medellín. No, es que esos hinchas de Medellín, mentiras, que los llevan en el corazón, eso es lo bueno del fútbol. Eso es lo bueno. Nos permite encontrarnos en muchos espacios. Y mamar gallo, para eso es. De eso se trata, claro. Para eso es. Sí, eso sí. Y que esos enfrentamientos son los buenos, no, los que nada, son charlando, pues, es que los son... enfrentamientos ni siquiera podrían existir, o sea, claro. Es que, miren ustedes dos, pues, normal, hinchas de Medellín, mis somos tíos hinchas, son hinchas de Medellín y somos normales. Entonces, es que eso es lo que le tenemos que enseñar a la sociedad, que qué bueno poder tener diferencias en ciertas cosas, pero encontrar mi papá es hincha Nacional, imagínense. Mi hermano hincha Nacional. Imagínense, mi esposo, ¿no? Es hincha Nacional. Está bien. Ah, qué bien, está bien. Y todavía nos hablamos. Así debe ser. Yo creo que hay una tía de Oscar Darío Monsalve, alias Risa Loca, que no se pierde este programa. Yo creo que ella sería la que preguntaría qué es Ruta N. Exactamente. ¿Cierto? ¿Cómo diría Inés? Es la tía Inés, ¿cierto? Ay, vea, ¿qué quiere decir Ruta N? ¿Que la N qué es? ¿Qué N es qué? Bueno, traduzcámoslo. Pues Ruta sí sabemos que es una ruta. Pero... Ruta N es como el Centro de Innovación y Negocios de la ciudad de Medellín. Y nosotros tenemos un propósito muy grande y es que queremos influir para cambiar un poco la calidad de vida de los habitantes de Medellín, incorporando ciencia, tecnología e innovación y hacerlo de una manera incluyente y sostenible. Entonces, ¿eso puede sonar enredado? No. O sea, la ciencia, la tecnología e innovación, lo que buscamos es eso, desde la salud, desde las tecnologías, desde la energía, cómo estamos incorporando, que son como áreas en las que la ciudad decidió crecer y cómo estamos incorporando ahí estos temas para evolucionar, para crecer. Si quieren, ahorita les contamos ejemplos de los que tenemos. Pero a la tía Inés es contarle que Ruta N existe un poco, es para que la innovación sea ese dinamizador de la economía de la ciudad y que desde innovación crezcamos, cambiemos y vamos de pronto evolucionando como ciudad. ¿Y la N por qué? Pues, ah, bueno, la N tiene como dos componentes. Ruta N fue creado desde el 2009 y empieza a operar un plan de ciencia, tecnología e innovación desde el 2012. Pero la N es porque está en la parte norte de la ciudad, allá pues como comuna 4, pero también porque la N pues tiene como ese contexto hacia infinito. Y yo creo que la ciencia, la tecnología e innovación tiene esa vocación y es de transportarnos un poco más hacia podernos salir de esas vocaciones de presente y empezar a pensar en el futuro, pero de una manera concertada y lógica.
y la ciencia, la tecnología e innovación, así lo pretendo. Voy a dejar de decir ciencia, tecnología e innovación, sino que vamos a hablar todo el rato de eso. Pero sí es desde ese concepto. Yo creo que la innovación permite es como esa evolución, permite que cada vez vamos subiendo más eslabones y en el caso de las empresas es seguir creciendo, mantenerse competitivas. Cada vez es más, digamos así, las amenazas que tenemos de otros competidores que no están ni en Bogotá, están en El Salvador, están en Ecuador, uh-huh. están en Perú. Y esos competidores, la mejor forma de abordar pues, esa competencia es desde la innovación, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de llegar al cliente, nuevos procesos que me hagan más eficientes. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de promover, cómo las empresas absorben la innovación y desde ahí crecen. Ruta N ha sido transformador para Medellín, incluso desde algo tan básico como su estructura física, la ubicación donde está, porque ha sido un cambio total para ese sector norte de la ciudad. Y pienso en eso justamente cuando mencionas Lea, dónde está. ¿Qué nota lo que nos dices, Andrés? Sí. Pues el edificio es hermoso, sí. Es hermoso. Eso en la mitad de la nada tiene un jardín tropical, lo construimos con la misma gente del Parque Norte, y vos ves, eso es hermoso. Los muros son muros verdes, de maticas que bajan y tiene un ambiente muy lindo, pero yo creo que... Y es súper tecnológico además, ¿no? Sí, es un edificio certificado LEED, o sea, somos autosostenibles en gran medida. Pero lo más bonito de todo eso es como el impacto positivo que está causando en la parte norte de la ciudad. Cabe destacar, Ruta N hace un esfuerzo muy grande por atraer empresas, talento y capital a la ciudad. Uh-huh. En ese solo edificio, por ahí han pasado más de 192 empresas de 27 países, que hoy llegamos a más de 4.000 empleos. Y firmas muy reconocidas. Exactamente, firmas, pero yo creo que ahí la apuesta es variada, que es que venga gran empresa, pero que también vengan las llamadas startups o pequeñas empresas que entren también a dinamizar nuestra economía. Entonces ahí la apuesta es dual. Pero lo que tiene de lindo entonces es que ha sido un proceso en el cual ha venido trayendo mucho más desarrollo y cambiando mucho también esa vocación económica de la zona norte de la ciudad. Hoy hay dos centros comerciales, está Ruta N. Y el flujo de personas que están allá es impresionante. Ruta N per se es como una torre de Babel. Sí. Ahí uno logra, ahí hay suecos, ahí hay chinos, ahí hay ingleses, también hay gringos, hay españoles, pues... Y en torno a eso hay muchos acentos, pero también muchos idiomas que enriquecen mucho y nos da un aire muy cosmopolita a la ciudad, entonces es muy bueno. Y eso también son personas que en esa zona consumen, entonces restaurantes, también gimnasios, peluquerías, los mismos centros comerciales. Hay una anécdota muy bonita y es que la semana pasada hay una firma muy grande que estamos tratando de atraer a la ciudad y la niña nos dice, nos mata Ruta N, nos mata la zona norte. Ay, Alejo, pero ¿qué hacemos? ¿Dónde hay peluquerías? Clave, pero es que era lógico, pues miraba a todos los gustanos bien, particularmente las mujeres, cepillado los lunes, los jueves. Claro. Entonces, ¿dónde tengo pues yo ahí para...? Y ya estamos pensando en eso, porque lo que queremos es que pues, esa parte norte de la ciudad también evolucione con las mismas personas que viven ahí y nos vamos entendiendo también desde esa atracción de talento y esas personas que están llegando a la ciudad. Fundamental, peluquerías para la ciencia, la innovación y el desarrollo. Fundamental. Bueno, y hablando de edificios, hablando de edificios con esa certificación de sostenibilidad, vale el datico, Telemedellín también es el otro. Eso que tiene. Saquemos pecho. No, solamente es que, Ruta N y Telemedellín. Y somos los pocos públicos que somos certificados LEED. Pues que puede que un privado lo haga, no, pero Telemedellín y Ruta N son edificios, pues entornos certificados LEED. Alejandro Franco es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tiene una especialización en sistemas de información de la Universidad de AFIT, por ahí veo que AFIT lo tiene como uno de sus egresados insignes, le ha hecho videos, cuenta su trayectoria, pero hay algo muy bonito, Alejandro, y es que para vos era un sueño estar en Ruta N, o sea, estar aquí es tu sueño hecho realidad. Sí, yo llevo más de 20 años como en este mundo. El mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Desde el 96 arranqué con otros dos socios un emprendimiento de base tecnológica. Nosotros queríamos ser brokers virtuales, es conectar oferta y demanda desde internet. Ese fue un sueño, pero nos toteamos con toda, nos quebramos. ¿Quiero en Ruta N? Nos quebramos como en el 2008. Ajá. Y ahí fue pues, donde ya me empecé como, pues, a preguntar pues, para dónde iba. Yo dije, pues este mundo es demasiado importante, es
es un generador de cambio de vocación económica de ciudad y país. Discúlpame, te hago un paréntesis. Dale. Esa experiencia de, no le llamemos fracaso, de resultado distinto al esperado, es muy enriquecedora. No, es que, hay que tenerla. Qué bueno que lo dices, Andrés. Es que yo creo que esta sociedad todavía no valora el fracaso. Sí. Y el fracaso es desde los aprendizajes que genera. Para uno era muy difícil, créeme, yo me levantaba con mi otro socio, Tun, y listo, y hay que pagar la quincena. Ay, nosotros, Dios mío, ¿y qué hacíamos? Pero no, es que por allí nos van a pagar. Yo creo que el tema del emprendimiento genera unos aprendizajes de vida muy importantes, el de no tener barreras, el de creerse sus sueños, el de tener un espíritu que todos los días le motive a uno con otra energía distinta a lograr sus sueños. Y yo creo que eso es en gran medida lo que me permitió llegar acá. Yo después estuve haciendo una maestría, me gané una beca, estuve en Inglaterra, estudié innovación y emprendimiento. ¿En Manchester? En Manchester. Buen fútbol se ve allá. Muy buen fútbol, muy buen fútbol. Y ahí sí, esas hinchas aprendieron a convivir. Y eso es verdad. Y por ahí vamos nosotros. Pero entonces, volviendo a eso, ya cuando, y desde que estaban allá, yo estuve más o menos allá en 2009-2010, empezaron a crear Ruta N y se me volvió un sueño. ¿Así? Vine y hice entrevistas como en el 2010-2011 y no pasé. Ah. Esa frustración. Ah. Arranqué por otro lado, pero la vida me premió y estoy, yo creo que al frente de una de las instituciones que más sueños y más anhelos le genera a muchos de los habitantes de Medellín, porque nosotros estamos trabajando muy duro por eso, por encontrar cómo dinamizar la economía desde la innovación y cómo convertirnos cada vez más en una ciudad con una economía soportada en el conocimiento, que eso va a ser básico. Nosotros nos tenemos que entender que estamos un poquitico lejos del mar, que el tema logístico para llegar allá es costoso y que privilegiar cada vez más los servicios de conocimiento, que es en los que hoy se mueve la economía, vamos a sacarla del estadio. Yo estoy muy convencido y estamos trabajando con un equipo muy bueno en que eso pase. Hace 20 años nos contabas, estás en este ámbito pues, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Así es la frase. Sí, ahí como la larga. Sí, pero ¿desde cuándo supiste que este iba a ser tu tema? ¿Desde niño? ¿Eras siempre muy creativo en el colegio? ¿Hiciste algo? ¿Cómo fue? No, yo trabajo desde chiquito. La verdad, mi papá me enseñó a trabajar desde chiquito. ¿Y qué trabajas desde chiquito? No, yo era empacador. ¿Así? En un supermercado, ¿qué es eso tan ahí en el cafetero, toda la vida? Pues es que fue muy bueno. En mi vida, mis papás me enseñaron desde chiquito a trabajar, así son mis hermanos, y yo creo que pues eso siempre está como un chip incorporado en nosotros. Después, eso, yo creo que es que yo toda la vida soñé ser emprendedor. Sí. Toda la vida soñé. Y pues digamos que le hice una apuesta muy larga, fueron casi 9 años, y no me dio. Y sé que en algún momento volveré a ser emprendedor, pero mientras tanto aprendí mucho como de la experiencia, de la realidad de los emprendedores y de cómo podemos generar mecanismos para ayudar a los emprendedores en ese proceso. Pero también y sin olvidar la importancia de fortalecer la empresa actual, pues la que está establecida para que también innove y desde ahí crezca y se desarrolle. Entonces yo creo que eso también pues es importante. ¿Por qué yo soñé? Porque yo digo que generar empleo, no ponerle unos límites a sus sueños, permitirse crecer, que uno puede coger el mundo con las manos, el emprendimiento lo permite. Y esa fue como mi meta y por eso decidí ser emprendedor. Pero ahora Ruta N me permite también apuntarle al mundo, tener una visión global y ayudar desde esa globalidad pues, a que nuestra ciudad se desarrolle. Entonces, yo creo que por ahí pude atar los sueños. ¿Y cómo eran esos años, me imagino, de infancia, adolescencia, en el colegio, pues también ya con la responsabilidad de ir a trabajar, a empacar? No, muy no, bien. No, yo ahí también quiero hacer una salvación. Yo era empacador en vacaciones, pues, que me gustaba tener claro. Más platica, pues, buena aclaración. Pues, y toda la cosa. No. Yo iba bien estudiando. Sí, no, yo he sido, como dicen por ahí, nerdito toda la vida. Me ha gustado pues toda la vida leer, pues estudiar, fui muy juicioso y en el colegio me fue muy bien, en la universidad también. ¿En qué colegio estudias? Yo estoy en el San Ignacio de Loyola. Ah, y gran estudié, colegio. Sí, muy buen colegio. Les debo mucho, yo creo, sobre todo algo que me parece básico en estos días, la formación en valores. Sí. Yo le agradezco mucho a mi colegio, a los amigos que tengo y que tuve en ese momento también, que somos gente demasiado sana. A casi todos nosotros nos tocó una época de vida muy difícil, pues por allá en esas épocas del narcotráfico, y hoy vencíamos una de corrupción. Pues yo volteo y veo como a los amigos de uno, y uno dice, todos estamos luchando como por lo mismo, porque nuestra sociedad vuelva a tener pues como esas bases un poco en valores, y que esos valores sean como los que rijan nuestra sociedad. En Ruta N, si algo valoro yo es como
esa calidad técnica, pero también esos valores que hay en todos los empleados allá y que trabajamos muy duro, con un amor grande por la ciudad. Es muy lindo. Es que preguntó un amigo que si le botó las gafas redondas del colegio. No, no, pero es que un amigo que... Oiga, pero qué buenos amigos. Oiga, pero es que era nerd con todas. No, con yo era nerd con todas. Yo no sé si trajeron las fotitos mías de cuál, la del pase, la de... No, no, yo, ay, yo fui miope, yo era miope. Sí. Pero miope con todas, con todas. Yo no sé también por qué siempre la miopía ha estado y las gafas siempre están asociadas a nerd, pero... Y los brackets, pero, eso no. Pero ¿quién no ha tenido necesidad de usar gafas si hemos tenido los dientes torcidos todos? Pero bueno, está bien. Sí, yo tuve gafas también, pues yo ahora estoy, cambié y me queda más fácil ahí. Como sin gafas, pues para hacer deporte. ¿Y cómo le iba jugando fútbol? Tronquiño, tronquiño. Eso lo dieron también. Tronco, era... tronco. Es más, me caracterizaba porque yo era disque defensa y hacía autogoles, pero por partido venteado. O sea, eso del fútbol, de jugarlo, no ha sido lo mío. A mí me ha gustado más, es como el de el tras bambalinas, como el pero tema técnico. Pero que no hay autogol feo. Los míos fueron brutales, pero teníamos buenos amigos y me apoyaban ahí en esos fracasos tan duros de hacerle un autogol. Un equipo matando sin hacer un autogol. Y autogoles. Bravo, pero... Ah, pero bueno, ahí sí se ve que si eran amigos de eso, verdad. Eso, no, 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 es la gente bien. Es que claro. Gente bien. Si uno que vaya y le haga un autogol y uno y matándose de arriba, maluco. No, pero bien. Y ya, la jugada de fútbol quedó atrás, no, después de tantos autogoles. Sí, no, no, además que es que uno juega fútbol y queda vuelto nada para el otro día. Entonces, no, pues por el cansancio, por los golpes ahí que se da, no. Ahora... Que el año pasado empezó a jugar squash. Sí. Y no volvió. ¿Y cómo así? Así es. No, pues es que... ¿A cuántas clases fuiste? No, yo he jugado squash y juego un, pues, normal. Y, pero no volví. No volví. No hay que decirlo, pues. Qué pena, pues. Sí. Ah, no, tranquilo. No ha habido la suficiente disciplina para estar ahí en las canchitas. Que está muy ocupado. No, eso hay que sacarlo del... Sí. Pues uno tiene que sacarle tiempo a todo. Nunca hay excusa. Si vos me preguntas, ese es de mis grandes dolores ahora, pues que han hecho tanto deporte como uno debiera. Pero la socia mía para hacer deporte era mi esposa y anda igual de lochuda. ¿Ah, sí? Sí, entonces tenemos que ver cómo nos volvemos a conectar con el deporte. Usted también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dígame cuándo vamos. Sí. No, yo estoy esperando que usted me diga. Usted y yo no hacemos ahí. Usted, yo creo que mejor me busco otro socio. Qué bueno llevar a la Selección Colombia Ruta N. No. Ah, sí. La Selección Colombia. ¿Cómo sería un recorrido de la Selección Colombia? No, y muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros necesitamos como a nuestros líderes, como que nos ayuden. Que hagan visible. Que hagan visible eso. Y que eso sea ejemplo para que otros jóvenes lo puedan ver. Yo me sueño y que haya más jóvenes y más pues pelados, llamémoslo así en nuestro lenguaje, como queriendo decir, uy, yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ser científico de datos, a mí me encanta la biología, yo me quiero enfocar en robótica, yo quiero bolear código. ¿Y cómo hacemos eso posible? No, qué bien, Risa, Oscar, ve, no, estamos en esas, estamos en esas. Okay, pero, Risa, no, Oscar. Pero, ¿sabes qué? Pero es que estamos en esas. Si algo trabaja mucho Ruta N con la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Educación, con Sapiencia, es como empezamos a insertar eso en los jóvenes, que a los jóvenes les guste la robótica, eso no es de nerdos, eso es de, si usted me pregunta, es de gente que se ve en el futuro. Claro. Ya hablamos de eso un poquito más, pelados que les guste la química, la física, y las oportunidades laborales y las oportunidades de la economía del conocimiento están ahí centradas. Venimos trabajando duro anteriormente en programas como Horizontes, ahora en programas que hacemos para fortalecer STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en los jóvenes. Y yo estoy seguro, un joven que coge una probeta, un joven que aprende a bolear código, un joven que le guste pues, el desarrollo web, el desarrollo de software, son jóvenes que les quitamos a las bandas criminales, son jóvenes que dejan de abrazar un arma, porque hay muchas oportunidades. Visualizamos como ciudad que las brechas que hoy hay entre la demanda de talento en estas áreas y la oferta que hoy tenemos es corta. Entonces, las oportunidades que hay enormes. Todo el mundo es feliz diciendo, es que la tecnología me quita el trabajo, por el contrario. La tecnología lo que está haciendo es ofreciendo unas oportunidades únicas de trabajo para nuestros jóvenes. Y ahí es como sociedad, las instituciones de educación superior, el sector privado y nosotros desde lo público, cómo nos juntamos para entender para dónde va esa economía del conocimiento y cómo empezamos a ponerle más jóvenes que puedan soportar esa economía del conocimiento, esos retos que hay ahí.
Y hay muchas experiencias de la ciudad, ahora que hablas pues como de esa vocación de los jóvenes, cada rato ve uno que el colegio tal va a representar a Medellín en un mundial de robótica. Y nos va bien. Y les va súper bien. Miren la Universidad de FIT con el carro solar, en las competencias que tiene en Australia, vean lo que acaba de hacer ahora la Escuela de Ingeniería, de una incubadora de patentes, me parece súper teso, lo que está haciendo la Universidad de Medellín en temas de celdas solares, panel, energías alternativas, construcción sostenible. Y vos ves que la gran cantidad de hoy de universidades empieza a ver eso. Yo creo que esta ciudad tiene algo muy bonito y es el tema del relacionamiento universidad-empresa-estado. Uh-huh. Los esfuerzos de desarrollo económico y de crecer cada vez un poco más no se hacen aisladamente. Y esa Medellín, eso yo creo que lo hace muy potente y que se diferencia frente a otras ciudades en Latinoamérica, y es eso. Esa relación universidad-empresa-estado. Uh-huh. Me da un ejemplito, la semana pasada, hermoso, estábamos EPM, Undercol, Sumicol, la Universidad de Antioquia y Ruta N lanzando un hito de investigación a mercado, las celdas solares. Ay, estamos sí, viendo con celdas solares cómo somos capaces, pues a través de la energía solar, acumular energía y luego con esa energía, pues darle potencia a una institución de educación superior, a una escuelita, perdón, allá arriba en Bello. Zonas rurales. Pero vamos a llegar a 11 instituciones de educación superior en Carepa, en Caucasia y también en Bello. ¿Pero qué es? La energía muchas veces allá no llega con la consistencia que es, o no llega. Entonces lo que estamos haciendo es que haya pues ese sostenimiento de esa escuelita a partir de los paneles solares. Alumbramos los salones. Hay energía para las neveras y pues para todo el tema de alimentación. Y hay un tema también hacia afuera para iluminar pues los exteriores de la escuela, generando seguridad y tranquilidad para la gente que por ahí llega. Entonces, es como la ciencia, la tecnología, bueno, la CTI, para no seguir hablando tanto, cómo resuelve problemas a los retos diarios. Entonces, eso es súper potente. Hay otra cosa que yo la digo mucho, pues que no me canso de decirla, eso es hermoso. El tema del acceso remoto a la medicina y a la medicina de gran nivel, telemedicina que se llama. Eso lo hicimos con la Universidad de Antioquia y otras empresas privadas. ¿Y eso es qué? Y hoy los 135 municipios de Antioquia tienen acceso a medicina de alta calidad desde la telemedicina. Entonces, ¿eso es qué? Vos estás por allá en Sonsón y te enfermas. Uh-huh. O te enfermas, no, vos vivís allá y tenés un problema pues severo como de... O es así, ¿cómo es eso? Sí, cualquiera, pues tenés un tema dermatológico complejo. Ajá. Entonces desde allá, nosotros ponemos en la Universidad de Antioquia un médico con la especialidad dermatológica, atiende la cita médica tuya allá en Sonsón, te ve, hay un generalista, pues que es del centro médico allá de Sonsón, que intermedia la cita. Entonces yo como especialista te digo, risa loca, tenés esto y esto. Entonces médico generalista, ayúdelo con este tratamiento, te mandamos las medicinas allá y vos no te tenés que venir desde Sonsón aquí para que te atiendan, apenar a que entres 8 o 10 horas te atiendan. No, tenés la cita remotamente. Uh-huh. Pero mire lo bonito de eso. Entonces primero, ciencia, tecnología e innovación resuelve el problema de democratización de la medicina, de accesibilidad de la medicina, y lo resuelve aquí en Antioquia. Entonces varios nos empiezan a decir, Nariño, el departamento de Nariño, ¿qué nota eso? El Ministerio de Salud nos dice, ve qué bueno eso. El Banco Interamericano de Desarrollo ya lo vio y nos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para extrapolar eso? Entonces ahí es cuando resolvemos algo, pero también eso se vuelve un negocio. ¿Y es un negocio para quién? Pues para acá, para los habitantes de Medellín. Entonces yo creo que eso es lo bonito de todo esto que... Me acordé, es que esto es lo bonito del fútbol. Esto es lo bonito. Es que casi la embarro, pero aquí es lo bonito pues de todo esto. Y bueno, ahí vamos resolviendo con CTI pues esto. Vamos ya les embarrando ya. Esto es lo bonito del fútbol. No, pues, no, eso es lo bonito del fútbol. Y bueno, pienso que seguir trabajando. Y uno se pone a ver y sí. Eso es lo bonito de Ruta N, ¿no? Sí, eso es lo bonito de Ruta N. Bueno, entonces, sí. Eso. Así es. Estamos conversando con Alejandro Franco Restrepo, él es el director de Ruta N. Y sí, eso es lo bonito de fútbol, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sí. Así es. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, recibimos sus comentarios en numeral.degirotm. Ya volvemos.
Estamos en Punto de Giro. Recuerden sus comentarios al numeral Punto de Giro TM. Hoy estamos hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y de la persona que en Medellín es fundamental para que veamos estrategias, para que vivamos esos conocimientos y esos proyectos que sin duda pues mejoran nuestra calidad de vida y nos han hecho una ciudad líder en ese sentido. ¿Cómo está conformado el equipo de Ruta N? Porque vemos que hay mucha diversidad. Sí. Pues yo creo que eso es lo primero que buscamos ahí en Ruta N, diversidad, diversidad de conocimiento. Nosotros somos un equipo, pues primero, enamorado de esta ciudad. Y destaco una cosa, con mucha gente de afuera, por eso hablamos de diversidad, nosotros tenemos gente de China, de Portugal, tenemos gente de Alemania, tenemos de Italia, una norteamericana, primero. Segundo, de otros departamentos, pero que finalmente ven en esta ciudad donde proyectar sus sueños. Entonces eso es muy bueno, primero. Dos, hay muchas ciencias pues, que nos complementan. Hay desde sociólogos y antropólogos hasta PhDs que tiene Agostinho el portugués por allá. Uy, yo no le puedo ni queda entender. pero para ser honesto, yo creo que hay una diversidad de conocimiento que es lo que hace que nosotros pues, logremos propiciar programas que detonen en eso, en que la ciudad pueda crecer. Y esto no es de decirles, ay, pero ¿y qué, cómo crece la ciudad? Mire, un dato bien importante. En el 2014, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo invierte esta ciudad su Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación? Colombia lo hace demasiado mal. Colombia lo hace al 0.2-0.3%. Y si vemos con esta desfinanciación que acaba de sufrir la ciencia, la tecnología y la innovación. Medellín en ese momento, en el 2014, estaba en el 0.7%. Y dijimos como sociedad, venga que vamos todos a invertir en ciencia, tecnología e innovación. Ruta N lo que diseñó fue cómo enseñarle a las empresas invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y firmamos un pacto, pero un pacto de voluntades, donde las empresas se comprometían a invertir un porcentaje de sus ventas o invertir algo pues, de su estructura financiera en ciencia, tecnología e innovación. Y mire lo que logramos crecer. Ah, perdón, solo eso, referentes. Brasil invierte el 1.5%, México más o menos el 1.6%, ya empieza a ser superior. Un país como Corea o Israel invierte el 4%. Entonces, Colombia es el menor de América Latina. Colombia es uno, está como parecido a Haití, a Bolivia, América Latina porque lo hace al 0.2%. Y América Latina lo tiene el 0.5% el promedio. Ojo pues, pero ojo Medellín. Entonces dijimos, se la vamos a meter toda. El año pasado, la meta era llegar al 1.3 y Medellín ya lo está haciendo al 1.8. Entonces ya estamos entendiendo eso. Y claro, eso que es lo importante, entonces la empieza a hacer la gran empresa y la mediana empresa, pero la gran empresa y la mediana empresa contrata y tiene proveedores. Y esos proveedores son los que metemos en la línea. Entonces se va volviendo un círculo virtuoso, que es donde toda la ciudad empieza a meterse en eso. La meta al 2021 es llegar al 3% de inversión del Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y vamos por el camino que es. Una alcaldía comprometida, unas empresas comprometidas, una universidad comprometidas a seguir en este ritmo. Y estoy seguro que al 2021 nuestra sociedad como tal habrá evolucionado un poco más y cada vez seremos más los ciudadanos y seremos los que nos veremos los beneficios directos e indirectos de una ciudad movida por la innovación y que esté cambiando su economía del conocimiento. Con ese apasionamiento con el que habla Alejandro de su tema, lidera todos los proyectos allá en Ruta N, pero también con ese apasionamiento es el que promueve la guachafita. Eso nos contaron. ¿Pero en qué sentido? Ah, no, que normal. Pero mire, yo creo que. Indisciplinado. Pues, no. Como llegó acá, novio, pues. Pues es que yo creo que se pone Ruana Ruta N. Vea, pero yo creo que donde uno no se ría, lo que yo creo que eso me cae también. Y es que la risa tiene que ser el motor del trabajo y el buen humor. Y de la vida. Y el buen humor. Y yo creo, pues, que si uno no pasa por el lado y le pega un calvazo al compañero o algo, pues, parecido, pues, pero como tratar de, ¿sí me entiende? Como de animarnos. Despierte. Porque es que hay una cosa que también es clara, la vida tiene sus ciclos, subidas y bajadas. Sí. Y yo creo que lo que tenemos que tratar como profesionales es mantener un balance entre esas subidas y esas bajadas. Ruta N per se, ustedes que lo han podido ver, es un sitio alegre. Sí. Y tenemos que hacer que los que estemos allá somos alegres. Hay días muy duros, hay otros más alegres, pues otros de más felicidad. Pues tenemos que mantener ese balance. ¿Cómo son los días cuando juega la Selección Colombia allá en Ruta N? Eso es una nota porque llega, no falta el amigo que llega pues con la puestica, pues, y entonces la hacemos polla, la polla. La polla.
Y lo bueno es que nos aprovechamos muchos de disque que los que no saben que para qué casen, eso termina en que y son los que ganan. Siempre, siempre ganan. Entonces uno se pone ahí, nos ponemos los que disque, creemos que vamos de fútbol, armar la nómina y ta, ta, ta. Y no. Pero yo quiero mezclar que con esa rigidez y con esa flexibilidad, porque allá también vemos la Vuelta a España y vemos los partidos de tenis, pero yo creo que la misma, como con la misma alegría que hacemos eso, la misma alegría se la ponemos al trabajo. Uh-huh. Yo creo que uno no se tiene que ir para Google ni para Facebook para entender que son ambientes creativos o ambientes alegres de trabajo, sino que uno desde sus empresas los puede crear. Y nosotros trabajamos mucho en eso, que haya un ambiente de camaradería, que haya un ambiente de trabajo, entendiendo que hay vicisitudes, que hay momentos difíciles, que hay momentos de contrariedad, pero en Ruta N le damos duro al debate, debate respetuoso y juicioso que nos permita construir lo que estamos tratando de hacer para la ciudad. Y sí, pues qué bueno que podamos ver con el calor de un tintico ahí el partido de fútbol y que, pues, sí, y que hagamos trabaja feliz, sí, yo es creo que los resultados se ven. Se tienen y que el ver. Buen ambiente de trabajo. Aquí hay un ambiente muy bueno de trabajo a pesar de todo. Es que, a pesar de Andrea, muy buen ambiente. No, sino que como ella y yo somos competencia y ahí nos hablamos y todo. Solo nos une el Medellín, pues, ¿qué quieres que le diga? Qué bien. Pero... Y no, y punto ¿y este de giro. Programa? Y este giro. Y el punto de giro. Porque si no, gire y chao. No, mentira, pero eso es cierto. O sea, el buen ambiente de trabajo, yo creo que eso es lo nosotros mejor, tenemos, o sea, cocinetica, entonces ahí como tratamos de tener viernes feliz. Ay, qué bueno. ¿Cómo el viernes feliz? Hay que ir a no, Ruta es una nota. N. El año pa... No, es que es muy bueno. Para ir un viernes. ¿Cómo sí. es el viernes feliz? El viernes feliz, por ejemplo, que la gente puede ir con su mascota. Ay, qué lindo. Sí. Pues, como dicen los gringos, pet friendly. Pues que la gente pueda ir, pues somos amigables con eso, nos gusta que eso pase y que pase más, estamos en mora de hacerlo un poco más seguido. Nos gusta mucho que nuestras familias hagan parte de lo que hacemos y conozcan lo que hay en Ruta N. No sé, nosotros tenemos como un mercadito, todos tenemos como una dosis, digámoslo así, que podemos usar. Entonces un mercadito, uno va y coge el manicito, pum, chulea, chévere. Y es rico, pero eso es lo que pasa en otros lugares, y nosotros dijimos, ¿por qué tiene que pagar en otras partes y no hacerlo nosotros? Y esa queremos permear. Entonces, ha sido muy bueno porque a Ruta N van muchas empresas locales, pero también del mundo en eso, y como que eso se va permeando. Y lo que necesitamos es gente más feliz en el trabajo, porque gente más feliz en el trabajo es gente más efectiva, más eficiente. Sí, acabas de mencionar a la familia, que es el punto fundamental, vital, primordial. Hablemos de Catalina, de Juanita y de Pedro. Pues, hombre, no me toques ese vals porque es cuando me pone más sentimental. Ay, yo sí. creo que yo estoy aquí es por ellos. Sí. Pues, Katy, mi esposa, eso es impresionante, es un apoyo enorme en mi vida, pues, como mujer y compañera, pero también yo creo que en la parte profesional. Mi esposa es extremadamente competente. Y mis dos hijas. ¿Qué hace, pues, Catalina? Catalina maneja talento humano en una de las empresas del grupo empresarial uh-huh. antioqueño, entonces muy bueno. Claro, se complementa. Algo sabe y perfecto, me complementa sí. mucho. Sí, alguna cosita aprendido. Bueno, y dos, pues los hijos. Yo digo que yo trabajo por ellos, porque si yo digo que yo puedo encontrar una ciudad, como lo hablábamos ahora, como soportada en el conocimiento, pues les estoy abriendo otras fronteras y otros espacios para que ellos se desarrollen. Y si lo logro para mis hijos, lo logro de una manera, pues, como abierta para todos los padres que queremos darle un mejor futuro a nuestros hijos. Esa es la apuesta. Ruta N tiene esa magia, está aquí en el presente resolviendo ciertas cosas, pero empezando a abonar ese futuro que nosotros vemos en esa economía del conocimiento. Estamos trabajando duro para ellos. Y a nosotros nos toca esa transición, para nuestros hijos les va a tocar esa realidad claro. y los tenemos que preparar. Entonces, sí, yo creo que pues eso es mi motor. Pedro es una papeleta, Juanita es toda una señorita. Pedro tiene 2.5 y Juanita tiene ya papeleta. Va a cumplir 6. Sí, qué Pedro belleza. Está en esos 2 años, en esos terribles los 2 años, pero es una nota, nos ha enseñado mucho en la vida. Pero los terribles 2 se extienden como los terribles 3 y un poquito. 4, 5, 18, 25, qué risa. Sí, puede ser, pero yo creo que esos hijos nos enseñan mucho y yo creo que para nosotros que pues nos toca ahí como tantas tensiones, hay veces esos hijos con esa energía, ay, esa dulzura, rápidamente lo calman a uno y no... Además, como pues ellos son que... realmente transparentes, sí. están pureza, desprovistos. Ese corazón, como de... es muy bueno. Sí, 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 eso es muy bueno y le agradezco mucho a la vida que me haya premiado con 2 hijos y con la esposa que tengo y con la familia que termina siendo como ese enroque para uno poder pues, desempeñarse y trabajar por esta ciudad que es lo que nos apasiona, donde nos encontramos ya así todos. Claro. Alejandro,
que si uno usa los mocasines noventeros que tenían Escobito, ¿cómo eran ellos? Usted llamaste, no, ya sé a quién llamaste. Usted no se acuerda, usted no tiene esos mocasines. Usted no se acuerda, era como tipo Zodiac. Claro. Pero esa evolución del Zodiac se llevó al zapato de charol y al zapato de charol que utilizaba uno. El... Ah, son los que tenían ahí en la... Usted, claro. Se llamaban a los amigos, qué risa. Sí, sí, sí. Sí, qué batalla. Pero ¿cómo era que se llamaba? No, no. No tenían un nombre esos zapatos. No, es que esos pues, son los que llaman mocasines. Sí, mocasines. Que no es de atadura. Ajá. Y tenía una escobilla. Sí, sí, ponerle la escobilla. Y eran de colores, pero, ¿no? Pues, pero ese era el Zodiac, pues, que el que uno usaba con el blue jean. Sí. Ahora el de charol era cuando íbamos a los 15 y toda la cosa. Y llamaste, fue a los amigos del colegio. ¿Y es que te gustaban mucho sus zapatos? No, nada, pues los prestaba uno el papá, uno que iba a tener hasta los 15 años un zapato de charol, pues, para ir a... Es que veníamos a pintear, pues, ahí, no, nada, pues... Pues es que uno le invitaban a los 15, en el momento la moda de los 15 era pues de cachaco. Pues uno, yo a los 15 años yo no tenía cachaco y no me ocurrió. Entonces yo tenía un tío que era como el tamaño de mí y me prestaba el cachaco. Y mi papá calzábamos y él me prestaba los zapatos. Y en ese momento usaban zapatos de escobillito y mis amigos no podían con eso. Entonces, oiga, esperamos nosotros ahí en la mesita de los 15. Y los amigos se besaban tan jodidos que se agachaban a jalarme la escobillita del zapato. Pues. Pero bueno, eso era bacano. ¿Qué tal que y la música? No, ¿qué música le gustaba? A mí me gustaba mucho el rock en español y pues el Guns N' Roses y pues como todos esos que hacían como entonces, rock. ¿Cuál es el cuento con el CIDE y Santiago que usted tiene? Ustedes llamaron a Mauricio Restrepo, hombre, qué risa. No, es que, no, pues sino que me regalaron CIDE y Santiago, era salsita romántica en el momento y pues digamos que ahí la usábamos, pero no. ¿Y nada. Todavía lo tiene? Según Mauricio, sí, lo tengo, pero no. Pero y lo peor es... en la oficina el director de Ruta N. Vendemos ahora mi otra vez. Es ahora mi otra vez. Y no, pero ahora hemos evolucionado y Gali Galeano. Pues lo que pasa es que yo soy más como... A mí me gusta de todo. Yo no tengo un género, pues me gusta de vez en cuando musiquita y que suene cualquier... Pues, cosita bacana. Tener ahí también a Rizalo que los desagradecidos. Sí, eso es bueno. Ah, Rizalo que los desagradecidos. Sí, sí, sí. Poderoso. Parranda. Oye, sí. Ay, Mari, ¿qué? Qué bien, hombre, qué no, bien. Y ahora para diciembre va a pegar duro. Que sí, que. Sí. ¿Cómo es? El del año pasado fue la tripa. La tripa guardiana. No, tú la llevamos con el modelo de negocio allá en Ruta N, la tripa. Sí, ya me acordé. Claro, eso suena mucho en Ruta N, sí, claro, sí. Claro. Y más allá en la gente, sí, es cierto, pega duro. Alejandro, ¿cómo conquistar a las empresas extranjeras? ¿Cómo atraerlas? ¿Cómo mostrarles que en Medellín vale la pena hacer cosas importantes? Qué buena pregunta. Vea, yo creo que si hay algo que valoran las empresas del mundo hoy sobre Medellín, es su evolución. Uh-huh. Nosotros pasamos de ser literalmente la capital de la droga a hoy ser una capital de la innovación. Y tenemos 192 empresas de más de 27 países que han creído en nosotros y que han venido y que han crecido. Entonces, lo bueno es que hay dos cosas. Uno es del cuento. Venga, que es que en Medellín hay un ecosistema de innovación preparado, hay universidades vinculadas, hay empresas pues, vinculadas y todos trabajando con el mismo propósito, ese desarrollo. Hay talento. Tenemos los jóvenes con la formación profesional y con las capacidades para desarrollar las necesidades que tienen las empresas del mundo. Hay capital, uh-huh. Nosotros como ciudad estamos invirtiendo en eso. Que eso es importante. O sea, es que esta ciudad invierte muchísimo, que no es el problema que tiene el país entero. Uh-huh. O sea, esa es la ciudad, a través, gracias de EPM, de UNE, de la Alcaldía de Medellín, que estamos invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. Que también existe, yo creo que eso no es en vano, pero la calidad de vida que hay acá, temas de movilidad, que es complejo, pero nunca como se ve en otras ciudades de Latinoamérica, que hay ciertas condiciones mínimas de seguridad, que hay esa camaradería. Eso iba a decir, que uno siempre habla de eso, pero no es que nos lo inventemos. Ayer estaba con un gringo que acaba de venir una empresa, me pica para decirle, puta, no la podemos decir, la anunciaremos más adelante. Una empresa grande del mundo, me decía, Alejandro, es que vea, yo me fui para otra ciudad de Colombia, no digamos cuál. No digamos. Y no sé, algo. Y vinimos acá y sentimos como magia. Y la verdad, yo le digo a toda la gente que entra a Ruta N y en esta ciudad que hay magia. Y esa magia es la que permea.
Y en esta camaradería. No es un cuento de regionalismo. No, aquí pasan cosas y pasan cosas buenas, pero eso nos tiene que ayudar a que en otras ciudades pase, porque nuestro país también se tiene que desarrollar de una manera equitativa. Lo que pasa es que con los aprendizajes que estamos viendo aquí en Medellín y que eso es lo que se viene, es como permearmos toda esa buena práctica para que otras ciudades lo puedan acoger y tener también un crecimiento equitativo y sostenible, porque yo creo que ese es el gran reto que se nos viene. Entonces, sí, a mí, entonces me preguntabas, ¿qué encuentran empresas? Encuentran eso. Encuentran que al haber habido ya tantos asentamientos de otras empresas del mundo, pues van preguntando. Entonces ya una empresa viene acá y dice, ve, me quiero entrar con UPS, ve, me quiero entrar con Huawei, ve, pues también me quiero sentar con esta startup. Ve, ¿cómo les ha ido en Medellín? No, Medellín es una nota. Pues es lo primero que dicen. Startups no sé cómo son las que apenas nota. Empiezan, sí, ¿cierto? Las startups son empresas en etapa temprana. Pero pues hay startups que están transformando el mundo, porque las tecnologías, o sea, hace 3 años Uber era una startup y mira ya todo lo que creció. Es impresionante Waze lo que ofrece era, ese mundo tecnológico. Waze nació como una startup y ya hoy su tecnología permeó el mundo. Y por eso es que hablamos de economías del conocimiento, porque es que el conocimiento, luego de que sea bien estructurado y que se mida un impacto, el potencial de crecimiento es enorme. Por eso es que esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo desde Ruta N y por eso declaramos claramente que queremos evolucionar de una economía tradicional a una economía del conocimiento. Y por eso TIC, por eso energía, por eso salud, por eso el llamado que le hacemos a los jóvenes de que se enamoren de estas carreras, pero no solo llamarlos, sino también decirles, miren las opciones que hay. Claro. Y lo estamos mostrando, por eso Sapiencia, por eso Secretaría de Educación, por eso Ruta N, por eso las mismas empresas. Entonces, yo creo que todo es... Yo creo que parte de la magia que nosotros tenemos es ese trabajo conjunto. Y sobre todo ese amor que todos tenemos por Medellín. Cuando estamos, por ejemplo, en ejercicios de atracción de empresas, yo llamo a un presidente de compañía y le digo, ponete hoy la camiseta de ciudadano de Medellín. Y me dijo, ¿qué? De una. Y es el mejor vendedor que tenemos. Y eso es, cada vez que usted le dice, estamos detrás de esto, necesitamos tu ayuda. De una, todos se ponen la camiseta. De pronto, todavía en otras ciudades, eso no pasa. Y no digo de Colombia, sino de Latinoamérica. Y es que si nos va bien a unos, les va bien a todos. Claro. Y eso es lo que hemos logrado pasar en Ruta N y es lo que hemos logrado permear al resto de la ciudad. Pues tenemos 192 empresas y tenemos que llegar a más. Qué bueno. 2021 tienen que haber 800 empresas del mundo acá y nos tienen que estar generando más de 18.000 empleos. Entonces, el trabajo no, aquí no termina. La tensioncita bacana. Sí. El tensionadito bacano, eso no para. Y pues a eso le estamos apuntando. Y Alejandro no para, ¿sí? Así como es de activo para hablar aquí, es en Ruta N, y se mueve y pasa de un tema al otro y nos cuenta cosas y vamos a mensajes institucionales y ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro TM. ¿Cuál es que es el numeral al que nos pueden escribir? Yo me lo sé. ¿Cuál es? Numeral Punto de Giro TM. ¡Wow! Ese, no, ya, sí, ya lo sabía. Claro, no, semana ahí lo cogí. Lo que pasa es que oiga, me está muy berraco estar escribiendo. Antes de que sigamos, yo ahorita, pues en la emoción de la conversación, dije 135 municipios, perdón, eran 10 menos. Perdona, 125 y nosotros tampoco. Es que esto ha crecido mucho. Es que sí, esos son los que están en formación. Y a nosotros también se nos fue. Oiga, usted no supo, Andrea, por la que le pasó. Imagínese que un amigo... ¿Cómo le parece? Bueno, aquí tengo otro pleque. Sí, imagínate. De Alejandro Franco. Pues, ¿con quién te me contaron, por favor, Alejandro, que estoy hablando? Que lo fueron a recoger a la casa y la mamá se dio cuenta que iban en moto y no lo dejó salir. Tenía 25 años en ese momento. No, pero... No lo dejó salir porque iba en moto. Bueno, pero, cuéntanos. Pero se la va a voltear. Es que Mauricio, si mal es la patada, ¿ustedes quién les dio el teléfono de él, por Dios? Estás hablando mucho con Mauricio Franco. No, Mauricio Restrepo, qué risa. No, ese es de los amigos del corazón y como esos hay otros dos o tres. No, saludos a Mauro. Pero se la volteo. A ver, pues, ¿cómo cuento? Entonces, listo, digamos que mira, no me dejó salir a los 25 años. Por eso, pero porque mira esta otra que fue peor, pero que fue la como la semilla que me permitió llegar a ser emprendedor. Me pasó igual, pero peor. 24, 25 años, estaba con mi compañero de tesis, Camilo Montes, y nos íbamos a ir para el Bagre, Antioquia, pero de traslada hace 20 años atrás, el Bagre, Antioquia. Estaba en ese momento la situación complicada. Yo iba a hacer una tesis de grado de cómo exportar panela pulverizada. Entonces yo fui a salir allá.
Entonces me fui a despedir de mi papá un bacán de aquí a la luna. Hey, Peter, chao, tal. Mi papá, ¿dónde es que vas? Y yo, para el Bagre Antioquia. Y me dijo, ay, espérate un momentito. Y mi papá salió corriendo. Y se paró en la puerta y yo, uy, qué nota, mal ligar. Yo estaba, yo te lo juro, estaba en la inopia, estaba en la perdedora. Y entonces me dijo, hijo, ¿para dónde es que vas? Para el Bagre Antioquia. Y extendió los brazos así. Y dije, me va a abrazar y con plata, tan. Cuando me dijo, hijo, pasas por encima de mi cadáver si quieres ir. Y yo, ¿cómo así va? Peter, o sea, tengo que hacer la tesis. Ay, si yo no voy allá, pues yo qué voy a hacer, yo cómo voy a sacar los costos, toda la cosa. Me dijo, pues hijo, si quiere, yo le pago otra carrera, lo que sea, usted no se va para allá. Yo, ay, hijo de madre, ¿qué hago? Entonces, primero, tema reputacional. Yo, ¿cómo le voy a decir a Camilo que obviamente jodiendo le voy a contar a todos mis amigos que no me dejaron ir? Dos, y yo qué voy a ver con la tesis. Bueno, el tema del bullying. Entonces, ya sabe, pues mire, imagínate, yo acá, con mis 41 años, estaba preguntándole por qué no me dejaron montar en moto. Pero lo otro que fue lo bonito, y que es lo que les, si quisiera que le cara a la gente, fue que yo me dije, Camilo, no me dejaron ir para allá. ¿Qué vamos a hacer? Me dijo, no, listo, le venga, vamos a pensar. Camilo no me hizo tanto bullying, me dijo, venga, pensemos. Y nos metimos a internet, que estaba despegando en esa época, 90, estamos hablando de 97, 98. Y nos metimos a internet, cómo exportar panela. Y empezamos a ver, y todo el mundo demandando panela, y nadie exportó, pues, como que nadie los ponía en, ¿sí me entendés? Como que un reguero de información, como por aquí, no ve, me interesa panela, y por aquí hay oferta de panela. Y nos entran, y ahí nació afuera Link, mi emprendimiento. ¿Qué es lo que buscaba? Era eso. Nosotros queríamos ser como unos intermediarios entre la demanda y la oferta. Entonces, pues, se lo digamos, debemos a Peter. Sí, se le llama a Peter, a mi papá, pero ya que me estabas bataneando ahí que no me dejaron montar en moto, tampoco me dejaron ir al Bagre Antioquia en su momento, pero de ahí, digamos, que fue esa idea de emprendimiento que logramos hacer y que, pues, hombre, es muy doloroso, no lo fui capaz de sacar adelante. Ya, ¿qué es lo que más duele? Sí. Que los que eran los competidores de nosotros en ese momento... Sí, más bien. Eso sí. Sí. Ay, pero contanos, bueno, quiénes no, eran. Hay una empresa muy, muy buena en Uruguay que nos va a tener el competidor nuestro, se llama El Ágora. Sí. Y siguen trabajando mucho en eso, pues. Y uno ve cada vez más la evolución, pues que yo empecé a hablar de estos temas de internet, de ciencia y tecnología cuando eso apenas estaba despegando. Claro. Pues no es que la ciencia, la tecnología y la innovación no hayan existido, pero como de una manera de mayor apropiación social, no. Y todos esos temas de emprendimientos digitales, que fue donde nos atrevimos nosotros a montar empresa porque no me dejaron, vea pues que le va a parar bola, que usted me está jodiendo, que no me dejaron ir pues al Bagre y que no me dejaron montar en moto. Pero montamos ahí la empresa y estuvimos casi 9 años, fue duro, pues el decirle no, y uno aceptar el fracaso. Claro. No, yo lo juro, a mí me dio muy duro. Muy duro, pero véanme, aquí estoy. Pero Alejandro, pero no le rindió. Ah, no, es que eso es lo que... Pues, y eso es lo que también tenemos que enseñar, que es que el fracaso de hoy no es el fracaso de siempre, es parte del proceso. Y que yo creo, y que es un mensaje mucho que yo les trato ahora a mis compañeros, sobre todo a los millennials que tengo yo ahí, y que llegan a palar y casi me quieren pellizcar. Pero yo creo que hay una sociedad que lo quiere lograr todo ya. No, sí. Todo tiene un proceso. Y fuera de eso, nosotros tenemos una herencia muy mala, de que yo me volvía rico un día para otro, pues, claro. Pero la vida no es así. Y se nos van a cerrar muchas puertas. Exactamente, se nos van a cerrar. O sea. Pues, no le digo pues que yo venía el 2011, y yo me creía pues que él iba a lograr todo, porque venía con una maestría en innovación y me iba a decir que para la cuna de la innovación fruta y me dijeron que no. Pero 4 años después la vida me volvió a dar la oportunidad. Y qué bueno que ese sea el mensaje, que todos evidenciemos el fracaso como un paso más hacia las cosas buenas que nos va a traer la vida. A mí me dijeron que yo no tenía talento. Vea. Cuando estaba en una emisora unos años, para 2001, pero qué bacano que eso me lo conté a todo el mundo. Y yo no... ¿En serio? Sí, claro. Yo dije, hombre, a ver si me pueden pagar por lo menos un poquito más, que vea que yo estoy viniendo acá. Y el gerente de la emisora dijo que yo no tenía talento, que yo no servía. Y eso no fue como para que yo me rindiera, no, yo seguí, después me fui a tocar puertas a otra parte y ya. Y ahí vamos, ahora se lo pelean. No, y es que... Pues vaya, para allá no, para allá vaya. Y ahora sigo sin talento, pero con un verbo. Qué buen punto. No, pero es que eso, qué bueno que eso sea, de todo lo que hemos conversado y las conclusiones, vea, a dos, y me imagino que claro, a ti también, a todos, Andrés, nos han cerrado muchas veces las puertas y también nos hemos equivocado tratando de hacer las cosas bien. O sea, yo todos los días de mi vida se lo metí todo afuera al Link. Y pues, no nos dio. Pero todo eso te ha servido tanto. Y también es aprender a decir no a tiempo. Claro. Porque yo creo que eso también, nos llenamos de tanto sí y sí, de creer que todo... No, todo tiene su ritmo, todo tiene su proceso. Y sobre todo nos podemos influir.
Alejandro, el mundo en el que estás es muy bonito porque es como un espacio para sorprenderse diariamente. ¿Qué te ha impactado? ¿Qué proyectos te han marcado, por ejemplo, de jóvenes de la ciudad, de científicos? Vea, a mí, por ejemplo, hay uno que me fascina y que vale cero pesos y que ha tenido mucho impacto y se llama Clubes de Ciencia. Pero lo lindo de todo eso es que todos los, digamos, esa diáspora, esos un poco jóvenes, más adultos, sí, que se han ido a hacer sus doctorados en el exterior, colombianos, muchos de aquí en Medellín, crearon una red. Y dijeron, ¿cómo vamos a influir para que más jóvenes, adolescentes, sí, pues puedan empezar a vislumbrar un mundo similar al nuestro y puedan acceder a él? Entonces ellos se vienen en todas sus vacaciones de verano y de diciembre y montamos clubes de ciencia. Y entonces trabajando con los jóvenes en motivar esas aspiraciones, esos deseos tempranos y encauzarlos ahí. ¿Y quiénes pueden acceder, por ejemplo? No, todos. Nosotros las hacemos las convocatorias de clubes de ciencia y los colegios públicos, sobre todo estratos 1 y 2, son los que motivamos a que estén ahí. Ese es uno de los que más me gusta. Yo no puedo decir, y eso tampoco puede ser mal visto, que la plata me encanta, porque con la plata bien manejada se hace mucho. Uh-huh. Y Ruta N tiene un mecanismo que se llama Ruta N Capital. Uh-huh. Y es por cada peso que pone la ciudad a través de Ruta N en temas de ciencia, tecnología e innovación, ¿cómo hacemos para atraer más? Y uno de los mayores logros que me encanta, y por eso digo que la importancia del dinero, es que nos asociamos con con Bancolombia y con Bancoldex. Y sacamos dos líneas de apoyo a los emprendedores. Con Bancoldex tenemos empresas en etapa temprana, de 3 a 18 meses, pues, como que estén facturando. Y entonces, si usted está facturando y tiene un buen modelo de negocio, desde Ruta N lo valoramos, pues, como desde del potencial que tiene. Decimos, a este dele o no dele plata. Y con Bancolombia logramos eso, pero es para empresas en expansión. Son empresas que ya tienen un modelo de negocio un poco más maduro y que quieren expandirlo a otras fronteras. A cruzar otras fronteras. Sí. Entonces, ahí también logramos. Si usted me pregunta, hace 15 años, 20 años, cuando yo era emprendedor, yo me soñaba que el sector privado, que la banca privada, esto, tuviera mecanismos, claro, para entender al emprendedor y prestarle. Y yo creo que con este trabajo de Ruta N y con el equipo que tenemos ahí atrás, hemos logrado hacer eso. Entonces, esas dos cosas me fascinan. Pero como esas hay mucho. Mire qué bonito. La regal... Mire qué bonito. Es que usted no te les azará, hombre. El tema de las regalías en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, por la explotación minera, el país recibe unas regalías y el 10% de esas regalías se destinan a ciencia, tecnología e innovación. Nosotros con ese equipo venimos trabajando hace más de 4 años y tenemos otro año y medio más de trabajo en eso. Hemos logrado operar 17 proyectos con una transparencia en la aplicación de ese dinero enorme, lo dice la Contraloría Nacional, pero con una ejecución también a tope, pues full, claro, estamos cumpliendo muy bien, pero sobre todo con el impacto de esos proyectos. Entonces, el que les conté ahorita de celdas solares viene de ahí, el que les conté ahorita de telemedicina viene de ahí, pero de ahí estamos sacando otro tipo también de productos muy buenos que dan cuenta de lo que es una economía soportada en el conocimiento. Entonces, eso me fascina. Y no me pregunté más porque me encanta. ¿Qué es lo que más valoro yo de Ruta en el equipo? Y es el equipo alto y el equipo de base. Sí. El equipo alto, tengo una junta directiva soñada. Los grandes empresarios, rectores y pues figuras públicas de nuestra ciudad están en esa junta de Ruta N, pensando en grande. Y nuestro equipo, los que estamos pues ahí, todos con la camiseta puesta, con la formación que tenemos y con la expectativa de otra formación de más, pues de la gente que está formando ahí, de altísimo nivel. Entonces, yo creo que eso es lo más Alejandro, bonito por contar. Qué buena esta conversación. Estuvo muy buena. Perdonen ahí como lo malo. Hablar muchísimos temas se nos quedaron ahí. Andrea, con una pasión que habla, sí, y es maravilloso, que siente el trabajo, lo que está haciendo. Eso es muy bacán. Son personas inspiradoras que nos encanta tener aquí en Punto de Giro. Solo hubo una cosa mala en este programa y es este momentico cuando Mateo, allí el coordinador, me dice, hay que despedir. Pero bueno, recuerden que estamos en Punto de Giro martes, miércoles y jueves en Telemedellín a las 9 de la noche. Y hoy es jueves y mañana es viernes, viernes feliz en Ruta N. Ah, no, hay que ir allá. Hay que ir a que les den paletica como entonces, mínimo. ¿Qué? Entonces allá lo esperamos. Alejandro Franco, muchísimas gracias por haber André, estado. No, gracias, una nota. Y por esa energía tan bonita y esa pasión. La metemos toda. Muchísimas gracias. Ya. Chao. Chao.